Hola, bienvenidos a esta nueva entrega acerca de la teoría de los meridianos de la acupuntura. Esta es la 11ª parte. Para mí es un gusto darles una nueva bienvenida transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Ya nos estamos acercando al final de todas estas presentaciones. Realmente ha sido un trabajo bastante amplio, pero me he tomado el tiempo porque sé que nosotros en nuestra práctica clínica como acupunturistas lo necesitamos y necesitamos tener estos conocimientos que son bastante sólidos. Bueno, para todos ustedes les doy una gran bienvenida a esta 11ª entrega. Lo que les dije, ya nos estamos acercando al final, ya la presentación la terminé, es bastante extensa, no pensé que me salieran tantas diapositivas, pero lo que a mí me interesa es que ustedes estén aprendiendo esto que es tan apasionante, que es la medicina tradicional china. Bueno, en esta 11ª entrega que vamos a ver, entonces vamos a ver un poco más específico algo que ya revisamos, que es los puntos Shu, los puntos Mu. Vamos a revisar puntos Yuan y vamos a terminar revisando, yo creo que hasta ahí vamos a dejar la 11ª parte, los puntos Luo Enlace, que ya hemos visto bastante. Entonces, ¿hoy qué quiero ofrecerles? Hoy quiero ofrecerles los puntos. O sea, hoy, y incluyendo la entrega pasada, la 10ª entrega, ¿sí? Estábamos viendo algunas tablitas, les decía, tómenle fotico, quédense con eso. Lo voy a estar colgando en Instagram. Para los que no saben, pues tengo mi cuenta en Instagram, la abrí hace muy poco. Realmente ahí voy a colgar todos los cuadritos y es importante que los tengan, porque hoy vamos a ver, les voy a enseñar cuáles son los puntos que corresponden a cada grupo, listo, para que los tengan. Si estás aprendiendo hasta ahorita, es importante que los tengamos y los guardemos, ¿ok? Para ya cuando revisemos meridiano por meridiano, sepamos realmente qué punto es y por qué es tan importante, ¿vale? Digamos que eso es lo más importante de estas presentaciones, los cuadritos. Si no, pues le puedes tomar un screenshot y pues te lo llevas, ¿ok? Bueno, para mí es un gusto darles una nueva bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes por todos los saludos. A todos los que me siguen acá, por Instagram, por donde sea. Les quiero dar una gran bienvenida a esta nueva presentación en la que estamos hablando acerca de la teoría de los meridianos en acupuntura. En acupuntura, 11ª parte. Así que les doy una gran bienvenida, bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama Medicina Tradicional China. Bueno, muy bien, ¿hoy qué vamos a ver? Entonces, bueno, algo que nos faltó la semana pasada, que revisamos puntos Shu Antiguos, espero que les haya servido mucho esa presentación, ¿sí? Y es el método de combinación de puntos. Pues claro, los puntos Shu Antiguos también se tienen que combinar con otros puntos. Entonces, fíjense que los puntos Shu Antiguos tienen una importancia y es, por ejemplo, la combinación con estos otros puntos, con los Mu, con los Yuai y con los Qi en Dura. Vamos a revisar un poco amplio, ¿sí? ¿Para qué sirve cada uno? Esa es la idea de la presentación del día de hoy. Y la 12ª parte, que con eso yo quiero que ya tengamos esto muy claro, ¿vale? Y la idea es reforzar un poco ese conocimiento que tenemos. Bueno, pues básicamente se puede combinar con... Que se combinan los Shu antiguos generalmente, o sea, principalmente su punto Gemar, ¿sí? Con Mu, con Yu o con Shi, ¿sí? Pues obviamente vamos a ver otros métodos de combinación, pero digamos que para cerrar los puntos Shu antiguos de, que vimos en la 10ª parte. Bueno, muy bien. Hoy quiero entonces a ampliar un poco esto que hemos visto, que son los puntos Mu frontales y los puntos Shu posteriores. Los Mu frontales también se denominan puntos Mu anteriores o puntos Mu ventrales. Los puntos Shu posteriores se denominan como Shu dorsales también o Shu posteriores. Vale, ya hemos visto bastante de esto, ¿sí? Generalidades rápidamente hablando, los Shu posteriores, entonces acá el Qi se infunde a través hacia los órganos Sanfu, ¿sí? Recordemos que los Shu posteriores están todos en el canal Taiyang del pie, ¿sí? Que es lo más importante. Y cada órgano está representado por un Shu posterior. Eso es importante. Pero todos los Shu posteriores, los 12 puntos Shu posteriores, se encuentran en la región posterior, ¿ok? Sobre el canal Taiyang del pie, o sea, el canal de vejiga. Los puntos Mu frontales o Mu anteriores se encuentran en la región del tórax anterior, en la región del abdomen. Acá lo que dicen es que el Qi de los órganos Sanfu converge. Entonces, en uno se infunde y el otro converge. ¿Listo? Son en total 12, ¿sí? Entonces yo tengo 12 Shu posteriores, 12 puntos Mu ventrales, ¿sí?
Y pues ambos tienen relación con qué, con los cambios fisiológicos de los Sanfu principalmente. Entonces lo que les decía, nosotros veíamos que los Chu posteriores son más para Sang, los Mu frontales son más para Fu, ¿sí? Y ya lo vamos a ver un poquito más ampliado. Bueno, las indicaciones son similares para ambos. Realmente yo a partir de los puntos Chu posteriores y Mu frontales puedo tratar una gran cantidad de patologías. Se usan muchísimo y se usan en combinación ambos, ¿sí? Durante la práctica clínica. Bueno, entonces que hablen un poco sobre los Chu posteriores. Entonces, las obras antiguas difieren un poco en su localización, pero el pivote milagroso, ¿sí? Que es el Lin Xun, es la segunda parte del Huan Di Neijing, ¿sí? Que es un libro por excelencia que usamos mucho en medicina tradicional china, el pivote milagroso, ¿sí? Entonces nos habla de esto. Los puntos Chu posteriores están en la derecha e izquierda de la columna vertebral a una distancia de 3 Chun entre dos puntos. Claro, lo que pasa es que están al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces, entre ellos, entre un punto de la izquierda y un punto de la derecha, ¿sí? El mismo punto homónimo, ¿sí? Digamos que la diferencia son 3 Chun, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre la espina, o sea, entre la columna, entre la apófisis espinosa de cada una de las vértebras, entonces digamos que hay 1.5 shun, ¿sí? Para la derecha 1.5 shun, ¿sí? Y para la izquierda 1.5 shun, ¿vale? ¿Ok? Para localizar adecuadamente el punto. Entonces se dice que los Chu posteriores están sobre el canal de vejiga, sobre la primera línea, sobre la línea un poco más medial hacia la línea media, ¿ok? Sobre la primera línea del meridiano Taiyuan del pie. Listo, eso ya lo sabemos. Entonces, fíjense lo que habla también. Entonces, dice que en lugar de la localización, y esto es bien interesante, que en la clínica. Entonces, más que saber la localización exacta del punto, ¿sí? Digamos que la forma más adecuada de encontrar su ubicación es a través de la palpación. Cuando yo encuentro puntos reactivos sobre el primer canal de vejiga y yo sé que el paciente por un método diagnóstico bien hecho, si tiene alguna alteración de algún sanfu y ese sanfu está representado a través de ese punto, entonces yo voy a encontrar que ese punto se encuentra reactivo, ¿sí? Entonces buscamos alrededor en busca de puntos reactivos. Entonces no es tanto la localización exacta, sino alrededor mirar qué punto es el punto más reactivo, ¿sí? Y ese corresponde básicamente al punto Chu posterior. Bueno, entonces lo que les dije, entonces en el pivote milagroso que habla, entonces para localizar el punto con precisión, entonces se presiona el área, si el dolor se alivia, entonces ahí está el punto. ¿Listo? Eso es importante para la localización de los Chu posteriores. Bueno, y los puntos Mu ventrales, en este caso los Mu ventrales no se encuentran en el meridiano que pertenece, o sea, no se encuentran solamente a un meridiano, ¿listo? O al meridiano que pertenece, ¿sí? Lo que les decía, el Chu posterior entonces adquiere el nombre del órgano que representa, entonces yo tengo Chu posterior de pulmón, Chu de corazón, Chu de pericardio, eso ya lo habíamos visto antes. Y los Mu igual, ¿sí? Pero fíjense en que el Mu ventral, entonces el punto Mu ventral, ¿sí? O Mu anterior, ¿vale? No se encuentra sobre el meridiano que representa muchas veces, ¿sí? Y eso lo voy a dar, por ejemplo, con un ejemplo, El punto de hígado 13 es punto Mu ventral de vaso, ¿sí? Pero está en el meridiano de hígado, ¿sí ven? Por ejemplo. Es un ejemplo. Y pues básicamente esta es la distribución que les coloco acá. 6 puntos, la mayoría se encuentra sobre el meridiano Red Mai. El resto de puntos sobre meridianos que van en la región anterior del tórax y del abdomen, ¿sí? Pero que son totalmente diferentes, que eso es importante que lo sepamos. Bueno, muy bien. Entonces acá están, digamos, la altura de la vértebra y el punto Chu posterior. Entonces, fíjense en acá, ¿sí? Este es un cuadrito que se los voy a colocar. Pero bueno, si no, le pueden tomar un screenshot y ya. Bueno, entonces la localización anatómica para todos. Primera línea del meridiano de vejiga, 1.5 shun lateral por debajo de la apófisis espinosa de todas las vértebras enunciadas. Entonces, la altura que yo coloco acá, entonces, corresponde pues a la vértebra. Entonces, recordemos, nosotros tenemos 12 vértebras dorsales. Y entonces uno lo que hace es ubicarlo anatómicamente. Entonces yo tengo la vértebra dorsal o torácica, también se le llaman las dorsales torácicas, entonces yo tengo D3 que corresponde al punto, o sea, yo localizo la apófisis espinosa de D3 y 1.5 shun hacia el lado y hacia el otro lado, ¿sí? Encuentro el punto vejiga 13. Recordemos que como los meridianos son simétricos, entonces yo voy a encontrar vejiga 13 a la derecha y vejiga 13 a la izquierda, ¿listo? Y ese corresponde al punto ¿qué? Shu de pulmón. ¿Sí? Y así consecutivamente. Fíjense en acá, la tabla es para que ustedes la tengan, no les voy a repetir lo mismo que ahí está dicho, porque no tendría sentido, ¿sí? Pero es importante que tengan esta tablita, es importantísimo, porque ubicándolo rápidamente yo ya sé cuál es el Shu de cada uno.
¿Ok? Fíjense acá, entonces, hay dos hechos, ¿sí? Entonces yo tengo vértebras, altura de isla vértebra. Hasta ahí aparece desde D3, D4, D5. Hay espacios que no tienen punto Schuh, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense en eso. O sea, hay vértebras que no corresponden a un punto Schuh al lado y al lado. ¿Listo? Que eso es importante. Las lumbares igual. L1, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 4. ¿Sí o no? Ahí alcanzan a observar, ¿no? Sacro 1, sacro 2. ¿Listo? Ahí está. Entonces, 1.5 Schuh hacia el lado, encuentro el punto Schuh de cada uno de estos órganos. Vale. Y el punto Mu, ¿sí? Entonces, el punto Mu anterior, entonces, lo encuentro con respecto a estos puntos. Fíjense que, por ejemplo, entonces, lo que les decía, la mayoría viene sobre el meridiano Renmai, ¿listo? El meridiano Renmai es un meridiano que arranca desde la zona del periné y va ascendiendo sobre la línea anterior del cuerpo, o sea, sobre la línea más medial y anterior del cuerpo. La mayoría de puntos está sobre el meridiano Renmai, ¿listo? Pero hay otros que corresponden a otros. Viene, por ejemplo, lo que les decía del hígado. Ahí, si ustedes observan, hígado 13, el H13, ¿sí? Es punto Mu ventral de vaso. Hígado 14 es punto Mu ventral de hígado. Entonces, fíjense en que hay meridianos que tienen los puntos, ¿sí?, que corresponden al punto Mu ventral de alguno de los órganos. Son 12 igual, ¿ok? Les dejo la tablita, si no se las coloco en Instagram. Bueno, la aplicación, entonces, al diagnóstico es supremamente importante, porque lo que decían los chinos es, si el punto Schuh o el punto Mu ventral, pues tiene algún cambio reactivo, o sea, la palpación, si yo encuentro cambios de coloración, o encuentro nódulos o pápulas, pues yo puedo, digamos, de alguna manera es un reflejo del órgano. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, en el punto vejiga 11, que es punto Schuh dorsal, o Schuh posterior de pulmón, entonces, digamos que ellos lo que determinaban era que había alguna alteración energética a nivel del pulmón. ¿Listo? Para eso me sirve. Bueno, muy bien. Y obviamente en el tratamiento, que es lo más importante. Entonces, los puntos Schuh posteriores tratan muchas enfermedades de los sangre, ¿sí? Y esto se basa en un principio que nosotros vimos en teoría básica hace mucho tiempo, ¿sí? Creo que fue la primera o la segunda parte de teoría básica. Y es que yo, a partir entonces de estos puntos, ¿sí?, de los puntos Schuh posteriores, lo que hago es, como están en la región posterior del cuerpo, y la región posterior, acordémonos que es más yang, entonces yo coloco una aguja en la región posterior y lo que hago es influir sobre la región anterior donde están los yin, ¿sí?, digamos de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos que se basa en ese principio, tratando enfermedades de los sang con los puntos Schuh posteriores, tratando enfermedades yin desde las regiones yang, ¿sí? Listo, Schuh posteriores, ok. Y los Mu ventrales, pues todo lo contrario. Como están en la región más anterior, entonces yo trato enfermedades yang desde las regiones jing, o sea, desde la región más anterior. Y se coloca la aguja. Bueno, vale, muy bien. Entonces, esto, los cuadritos son lo más importante, pero esto le estamos dando la explicación. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, también cumple la teoría del mar. El mar del Chi, ¿sí?, que nos sustenta también esto, ¿sí?, y las rutas, perdón, el mar del Chi, las rutas del Chi, ¿sí?, las rutas del Chi, que nosotros ya lo vimos, a ver, ¿listo? Ok. Bueno, entonces, recordemos algo muy esencial, las enfermedades yang que incluyen, entonces, fíjense en acá lo importante, y esto es importantísimo para saber por qué escojo un punto Mu o por qué escojo un punto Schuh dorsal. Entonces, las enfermedades yang incluyen enfermedades de los Fu, sí. ¿Y las enfermedades yang qué características tienen? Uno, son agudas. Entonces, generalmente nosotros cuando veíamos en diagnóstico, o ustedes lo que han visto en su escuela, sabemos que todas las enfermedades yang son, digamos, representación de síndromes de exceso. O sea, son enfermedades por exceso, bien sea de yin o bien sea de yang. ¿Sí? Entonces, ¿las enfermedades yang qué características tienen? Uno, ¿que afecta a los Fu? Sí, muy bien, porque los Fu tienen características yang. ¿Que son enfermedades febriles en general? Sí, porque recordemos, a partir de diagnóstico o la séptima parte, veíamos el Shanhan Lu, ¿sí? Entonces recordemos en el Shanhan Lu lo que hablaba, ¿no? Entonces hablaba de cómo un factor patógeno, que inicialmente era frío, se iba convirtiendo en calor. Y vimos que las primeras etapas son etapas yang, ¿sí? Entonces es el combate que tiene el Wei Qi, o sea, esa energía defensiva contra el factor patógeno. Por eso las enfermedades yang, ¿sí?, que digamos son enfermedades que van pasando estas etapas, las primeras etapas cuando entra un factor patógeno, están representadas por episodios febriles, ¿listo? Eso es lo que decía el Shanhan Lu, ¿listo? Y por lo tanto, pues síndromes de exceso, por supuesto, es lo que esperamos en las etapas más agudas. Las enfermedades agudas son más síndromes de exceso, ¿ok? Y las enfermedades de los yin, pues son más
digamos, ya cuando el factor patógeno ha afectado los órganos sangre. Por lo tanto, entonces, son más enfermedades por insuficiencia. Y esto es bien importante. Si yo clasifico las enfermedades Yang o las enfermedades Yin dependiendo de calor o frío, pues voy a tener las enfermedades Yang son más de calor o las enfermedades Yin son más por frío. Acordémonos de los 8 principios de clasificación, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengamos. Clarísimo, clarísimo. Bueno, listo. Como para clasificar, o sea, yo qué necesito para empezar a tratar y seleccionar puntos Shu o puntos Mu. Escoger y saber entonces, pues básicamente, si es una enfermedad Yin o es una enfermedad Yang. Para eso me sirven los 8 principios, ¿no? Bueno, métodos de combinación. Entonces yo tengo, por ejemplo, yo puedo combinar los dos, ¿sí? Los Shu posteriores y los Mu anteriores. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad de pulmón, vuelvo y doy allá. Entonces, pues yo puedo combinar los dos. ¿Por qué? Porque los dos tienen un sinergismo. El punto Mu y el punto Shu tienen un sinergismo. Y digamos que lo favorece esta teoría que son las rutas del Chi. Entonces, yo puedo seleccionar punto Mu anterior de pulmón, que es pulmón 1, ¿sí? Y punto Shu posterior, que es vejiga 11. ¿Listo? Ese es un método de combinación. Muy usados en la clínica realmente. Bueno, yo puedo combinar también otros puntos diferentes. Por ejemplo, el punto Mu frontal, ¿sí? Con el punto G-mar inferior. Ojo con esto, porque no se me van a confundir. Hay un punto que se llama G-mar, ¿sí? El punto G-mar corresponde al punto del Shu antiguo, ¿sí? Punto Shu de transporte, que ya los vimos, ¿verdad? Y hay otros grupos de puntos, que son 6 puntos, que solamente van a encontrar en el miembro inferior, que se llaman los G-mar inferiores. ¿Ok? Son diferentes. ¿Listo? Bueno, hay algunos que son los mismos. El mismo G-mar de algún meridiano es el mismo G-mar inferior. ¿Vale? Pero son diferentes, digamos, si yo los agrupo. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense, entonces, ¿por qué los puedo combinar y por qué se combinan? El punto Mu frontal con el G-mar inferior, lo vamos a ver. Creo que es el último grupo de puntos que les voy a colocar. Entonces, el punto Mu trata enfermedades Yang de órganos Fu, febriles y síndrome de exceso. Eso ya lo vimos, claro. A partir de regiones Yin, trato enfermedades Yang, que es todo esto característico. Y los puntos G-mar inferiores, entonces, también trata enfermedades de los Fu. ¿Sí? Y fíjense en que los puntos G-mar inferiores, por ejemplo, me ayudan a descender el chi de los órganos Fu. Entonces, por eso hay un sinergismo, porque los Mu frontales están tratando enfermedades de los Fu. Claro, una enfermedad Yang es muy de órgano Fu, y en cambio el G-mar inferior también. Entonces, por eso es que potencian el efecto sobre los órganos Fu. ¿Listo? Y eso es importante que lo tengamos claro. Bueno. ¿Qué otra combinación puedo hacer? Los Shu posteriores que acabamos de ver y los puntos Yuan fuente. Entonces, los Shu, entonces, obviamente, enfermedad de Yin, incluyendo de órganos sangre, enfermedades por insuficiencia. Y los puntos Yuan fuente, entonces, también, digamos, que tienen esa facilidad para tratar enfermedades de órganos sangre. Síndromes por frío y síndromes por insuficiencia. Entonces, fíjense en que la indicación es igual. Por eso yo puedo combinar los Shu posteriores y los Yuan fuente para tratar enfermedades de los sangre, principalmente. ¿Sí? Y por eso se combinan muy bien. Ya los vamos a ver los puntos Yuan. Bueno, y pues lo que les decía. Acá vamos a arrancar entonces con los puntos Yuan fuente. Bueno, ya nos estamos armando, ¿no? Ya nos estamos armando de muchas herramientas en acupuntura. Y vamos a ver entonces puntos Yuan fuente. Bueno, cosas importantes. El punto Yuan fuente, entonces es un punto, ¿sí? Que representa pues el chi original o el chi verdadero, ¿ok? Yo tengo 12 puntos Yuan fuente, un punto en cada meridiano, ¿listo? Eso es importante que lo tengamos en claro. Y pues representa el chi original de ese meridiano, que, pues en el que está, ¿sí? La mayoría están alrededor de la muñeca y el tobillo, sí. Y vamos a darnos cuenta lo que les dije cuando revisamos puntos Shu arroyo, ¿sí? Los puntos Shu arroyo, cuando veíamos Shu antiguo, los puntos arroyo de los meridianos Yin corresponden al punto Yuan, siempre, ¿ok? Siempre va a ser el mismo. ¿Vale? En cambio, en los Yang, en los meridianos Yang, sí varía, ¿ok? Eso es importante. Pero en los meridianos Yin siempre va a ser igual. El punto Yuan fuente corresponde al punto Shu arroyo. ¿Listo? Siempre los Yin, en los Yang ya varía, ¿vale? Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque se transmite a través, bueno, el Sanyao, acordemos, el Sanyao transmite a través de todo el cuerpo el Chi fuente, o el Chi original.
¿sí? Pasa a través de los órganos Sanfu y se establece en los 12 puntos Yuan. Por eso es tan importante manejar estos puntos Yuan. Acordemos la combinación punto Yuan con punto Shu para tratar Shu dorsal, ¿no? Shu posterior. No van a confundir Shu posterior con puntos Shu antiguos. ¿Okay? Listo, para tratar enfermedades de los Ang. Vale, y acá están los puntos Yuan Fuente. 12 puntos, cada punto se encuentra en un meridiano. Si yo reviso entonces, en el lado izquierdo hay meridiano Yin, en el lado derecho hay meridiano Yang. ¿Sí? Todo está por nomenclatura, así se nombran, digamos, así está por abreviatura, disculpen, por abreviatura, y así los nombramos. P9, pulmón, corazón es C, pericardio es PC, vaso B, R de riñón y H de hígado. ¿Listo? Y al lado derecho de su imagen, pues los puntos de los Fu, ¿sí? De los meridianos que son Yang. Entonces, hígado, intestino grueso 4, intestino delgado 4, sanyado 4, estómago 41, vejiga 64, vesícula biliar 40. ¿Okay? Ahí están los puntos Yang Fuente. Listo, la importancia. Entonces, recuerden combinarlos con los Shu posteriores para tratar enfermedades de los Ang principalmente. Ok, pero vamos a darnos cuenta que no es la única. Bueno, en el diagnóstico, entonces, igual. Cuando yo tengo un punto que es reactivo, pues yo pienso que hay alguna alteración en los Sanfu, ¿sí? Sí, entonces es importante, digamos, en el diagnóstico. El diagnóstico para todos los puntos de acupuntura, si hay un punto que es reactivo, que veo que ha cambiado, nódulos, pápulas, cambios de coloración, pues digamos que yo voy enfocado un poco hacia el meridiano del órgano, ¿vale? Bien. En el tratamiento, entonces, es importante. Se me fue la palabra. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me sirve? Porque estos puntos son mágicos. Entonces, son puntos de regulación energética. Por eso me sirve para la mayoría de enfermedades de los Sanfu. Porque si yo tengo síndromes de exceso, lo que hace es regularla. Si yo tengo síndromes de insuficiencia, ¿sí? Lo que hace es aumentar la energía. Por eso, el tratamiento se usa para todas las enfermedades de los Sanfu. ¿Listo? Ahí les pongo, ¿sí? Aunque se usa principalmente para tratar a los 5 Sanfu. Por, digamos, sus propiedades. ¿Ok? Listo. Pero se puede usar también para los... Bueno, el método de combinación, entonces, de los puntos Yuan Fuente, entonces, ¿yo qué tengo? Los puedo combinar con los puntos Gemar, ¿sí? Fíjense en acá lo interesante que encontré. Entonces, yo puedo combinar el punto Yuan Fuente, el meridiano Jing, y combino adicionalmente con el punto Gemar, o puede ser con el Gemar inferior del meridiano Yang, ¿sí? Del meridiano Yang que tiene relación Biaoli, o sea, con el meridiano que está enfermo. ¿Listo? Por ejemplo, les pongo una relación. Vaso 3 con estómago 36. Cosas importantes. Vaso 3 es el punto que es Yuan Fuente del meridiano de vaso. ¿Sí? Ese es el punto. Y estómago 36 es el punto Gemar, ¿sí? Inferior del estómago. Que vimos, y vamos a ver un poco más adelante, que los Gemar inferiores, ¿sí? También me ayudan a regular el chi, ¿sí? A contracorriente. Entonces, por lo tanto, tiene esa indicación. Yo puedo combinar los dos. Y así se puede usar, por ejemplo. Entonces, combino el Yuan Fuente, el meridiano Yin, y adicionalmente el Gemar, que tiene correspondencia en el meridiano Yang. ¿Listo? Gemar o Gemar inferior, ¿vale? Listo. Ese es un método de combinación. Otro método de combinación es combinar el Yuan Fuente con los Mu ventrales. Se pueden usar. Y digamos que el principio es en la función que yo tengo distal, ¿sí? A local, para tratar enfermedades de los Sanfu, así de sencillo. Claro, lo puedo usar. Ese principio de raíz-rama, ¿okay? Que nosotros ya hemos visto antes. Yo puedo combinar, por ejemplo, corazón 7 y renmai 14. ¿Listo? Corazón 7 es el punto Yuan Fuente y el punto Mu ventral de corazón es el punto renmai 14. Vale, ¿para qué me sirve esa combinación? Pues para tratar alteraciones del corazón. ¿Sí? Acordemos nosotros en diagnóstico, el corazón tiene que ver con el Shen y cuando yo tengo alteraciones del Shen, tengo insomnio, por ejemplo. Entonces, ¿sirve para el insomnio? Obviamente, para dolores, claro. ¿Síncopes de origen cardíaco? Pero por supuesto que sí. ¿Okay? Listo, vale. Y entonces voy a empezar a hablar un poco sobre los puntos Luo enlace. Bueno, los puntos Luo ya los hemos visto, ¿sí? Se encuentran los 15 colaterales, divergen de los meridianos y vasos primarios. Sí, es verdad. ¿Qué me permite un Luo? Pues vincular que cada uno de los meridianos que tiene una relación Biaoli. Pero recordemos que son 12, entonces son 12 puntos Luo por este lado, ¿sí? Pero recordemos que hay otros 3. El gran Luo de vaso, o sea, vaso tiene su propio Luo, ¿sí? Que es el que conecta vaso con estómago a través de ese punto, que es el punto Luo, ¿sí? ¿Sí? Que conecta el meridiano Luo, ¿vale?
y tiene otro que es el gran Lugo, que es vaso 21, ¿sí? Que ese vimos que se distribuye la energía a través de toda la región del tórax, porque ahí termina, ¿ok? Y también tengo uno para Renmai y otro para Dumai, ¿ok? Acá están los puntos Lugo, ¿sí? Acá están los puntos Lugo. Abajo, ¿sí? En la última partecita, entonces les coloco meridiano de Dumai es Du1, meridiano de Renmai es Ren 15 y colateral mayor del vaso es vaso 21, ¿ok? Y cada uno pues tiene, pues sobre su meridiano tiene el punto Lugo, que es el punto que conecta, ¿ok? ¿Cuál es la aplicación? Entonces, uno, aparte de que me conecta la relación interior-exterior, o sea, me conecta meridiano yang con meridiano yin, ¿sí? Entonces, pues obviamente puedo tratar, si yo tengo una conexión, trato enfermedades del propio meridiano, sí lo puedo hacer, o del meridiano acoplado, así de sencillo. Trata enfermedades de su propia colateral, ¿sí? Cuando el chi del colateral es anormal, síndromes por exceso de insuficiencia que puede ocurrir. Entonces, cuando yo tengo alteración a través de la propia colateral, puedo usar este tipo de aplicación. Cuando yo, por ejemplo, tengo síndromes de exceso en un meridiano y necesito drenarlo, ¿sí? Necesito pasar esa energía que yo tengo en exceso en un meridiano yang que está acoplado con un meridiano yin, ¿sí? Entonces yo busco el punto Lugo y digamos que lo que hago es dispersar esa energía de uno que tiene más exceso a uno que de pronto está normal y le puede ayudar a regular un poco. ¿Listo? Digamos que esa es la aplicación de los Lugo. Bueno, ¿cómo los puedo combinar? Entonces, yo puedo combinarlos, ¿sí? El yuan se usa para tratar enfermedades de los sanfu, ¿ok? El Lugo se usa para tratar enfermedades de los meridianos relacionados interior y exterior. Entonces, yo uso esos dos principios, ¿sí? Yo puedo usar el Yuan Fuente con el Lugo Enlace. Entonces, ¿sí? Básicamente lo que me ayuda es eso, ¿sí? Usar esos dos principios si yo necesito potenciar alguno de los dos efectos adicionalmente a tratar el Sanfu correspondiente. Entonces, yo puedo usar un meridiano Lugo, por ejemplo, que yo tengo en exceso, o un meridiano, ¿sí? Y yo puedo usar el Yuan Fuente para regular esa energía, ¿sí? Porque vimos que la indicación de los Yuan es, en insuficiencia me aumenta la energía, en exceso me ayuda a regular esa energía para disminuirla un poco. Entonces, el punto Yuan es supremamente importante porque me ayuda a regular la energía, ¿sí? Y el punto Lugo, pues también, ¿sí? También me puede ayudar a ese mismo. Entonces, los puedo combinar los dos, por supuesto que sí. Bueno, combinación de puntos, a ver qué fue lo que puse acá. Si ambos sanfu o meridianos relacionados interior-exterior están enfermos. Entonces, si ambos... Entonces, acá hay un principio de estos dos, ¿sí? Usando el punto Yuan y el punto Lugo. Entonces, ¿cómo se puede usar? Entonces, si ambos sanfu o meridianos relacionados interior-exterior están enfermos, ¿listo? Entonces, determine cuál es el órgano meridiano afectado de manera primaria y cuál de manera secundaria. Entonces, recordemos que a veces se puede transmitir, ¿sí? En la relación interior-exterior, pues la enfermedad al otro meridiano, al meridiano acoplado, ¿sí? Por ejemplo, es muy frecuente ver pacientes con asma, ¿sí? Y pacientes asociados a estreñimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que vino primero el problema del asma, ¿sí? Entonces, yo tengo un problema de asma, ¿ok? Y yo tengo un problema de estreñimiento asociado también, que puede ser secundario. Entonces, el primario en este caso, ¿cuál sería el afectado? Pues el pulmón. Y obviamente, pues sus relaciones con el intestino grueso, ¿ok? Que sería el punto Yuan, ¿listo? Bueno, entonces, ¿yo qué trato? Entonces, el punto Yuan Fuente, el meridiano de manera primaria, sí, es el que voy a tratar, ¿ok? Entonces, siempre uso el punto Yuan, en este caso sería el meridiano de pulmón, por supuesto que sí, ¿sí? Y el punto Lugo, entonces, de su meridiano relacionado interior y exteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, miren, ahí está el ejemplo. Pulmón 9, que es punto Yuan, intestino grueso 6, que es el punto Lugo enlace, por ejemplo, en este caso. ¿Listo? Otro, si solo un meridiano se encuentra enfermo, entonces seleccione el punto Yuan Fuente del meridiano afectado como punto principal y adicionalmente combine con el punto Lugo enlace el meridiano no afectado relacionado. O sea, en resumen, es el mismo principio. Porque recordemos que los dos me ayudan a regular la energía. Entonces, fíjense que esto es lo mismo. O sea, así no esté enfermo intestino grueso, le voy a poner intestino grueso 6, ¿sí? Siguiendo este principio. Entonces, siempre uso el punto Yuan, en ese caso de pulmón, ¿listo? Y el punto Lugo, ¿sí? Del meridiano no afectado, que sería intestino grueso. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Bueno. Para mí ha sido un gusto y ha sido un placer acompañarlos hasta este punto. Esta es la onceava parte. Y ya nos estamos acercando al final. Realmente nos queda muy poco para terminar esto. ¿Qué es lo más importante de esto? Los cuadritos, ¿sí? Que ustedes los tengan, los guarden porque los van a usar muchísimo. Ya estamos haciéndonos idea de qué podemos empezar a hacer, ¿ok?
¿Listo? Bueno, para mí ha sido un gusto, ha sido un placer transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Les mando un gran abrazo a todos ustedes y espero me sigan acompañando en la última parte, ¿sí? Para cerrar este gran capítulo de Teoría de los Meridianos y Puntos de Acupuntura. Bueno, no queda más que agradecerles por su apoyo y nos vemos en la 12ª parte. Chao, chao.